el Bocha Batista y emocionantes palabras tras ganarle a México y acceder a Venezuela a cuartos de final la Copa América. Así empezamos con una nueva edición pelotera del día de hoy. Arrancamos con toda la información, mis cracks peloteros. La Vinotinto gana por primera vez en su historia a México y clasifica a cuartos de la Copa América. Rafael Romo fue el héroe al parar un penalti a pocos minutos del final que le aseguró la victoria a la selección de Venezuela y la clasificación a segunda ronda de la Copa América. La selección de fútbol de Venezuela logró su clasificación a cuartos de la Copa América luego de vencer este miércoles 1-0 a su similar de México en el segundo partido de la fase de grupos. Romo fue el héroe del conjunto luego de tapar penalti que evitó el empate de los mexicanos a menos de 10 minutos del final del partido. Una mano de Miguel Navarro que tuvo que revisar el VAR fue la oportunidad que encontró México para intentar empatar un partido que se le fue de la manos en el segundo tiempo. Orbelín Pineda fue el encargado de cobrar, pero Rafael Romo logró parar el disparo y mantener la ventaja 1-0, la cual fue resistida hasta el... Batista otra vez acertó con los cambios. El técnico de Venezuela, Fernando Batista, nuevamente resolvió en el entretiempo los problemas de su equipo, luego de hacer cambios tácticos para el segundo tiempo que le cambió la cara a la selección. Tal como pasó ante Ecuador, el primer tiempo de Venezuela estuvo trabado y con muchas imprecisiones por parte de sus mediocampistas. De hecho, México conseguía muy fácil conectar con su delantera y llevó bastante peligro a la portería de Romo. El Brujo Martínez y Yangel Herrera estaban errando y los extremos no recibían el balón. Jefferson Savarino pudo conseguir solo una y lanzar un balón desde la derecha hacia Salomón Rondón, que con su zurda por poco mete el primer gol al otro palo del portero mexicano. Esta fue la décima victoria en la historia de la selección venezolana en la Copa América y la primera en 14 encuentros contra la selección mexicana. La Vinotinto había perdido 10 veces y empatado 3 juegos contra México en todos sus enfrentamientos oficiales y amistosos. Venezuela evita por ahora a Argentina. La Vinotinto con su victoria asegura la clasificación y por poco el primer lugar del grupo B. La única forma que perdería la posición la Vinotinto es perdiendo contra Jamaica el domingo y viendo cómo Ecuador golea a México por más de 2 tantos. Un empate, o mejor aún, la victoria, le asegura el primer lugar a Venezuela, que no solo evitaría a Argentina, el equipo que se ha visto más sólido en el torneo, sino que se enfrentaría posiblemente contra Canadá en Arlington, Texas. Esta fue la décima victoria en la historia de la selección venezolana en la Copa América y la primera en 14 encuentros contra la selección mexicana. La Vinotinto había perdido 10 veces y empatado 3 juegos contra México en todos sus enfrentamientos oficiales y amistosos. Venezuela evita por ahora a Argentina. La Vinotinto con su victoria asegura la clasificación y por poco el primer lugar del grupo B. La única forma que perdería la posición la Vinotinto es perdiendo contra Jamaica el domingo y viendo cómo Ecuador golea a México por más de 2 tantos. Un empate o, mejor aún, la victoria, le asegura el primer lugar a Venezuela, que no solo evitaría a Argentina, el equipo que se ha visto más sólido en el torneo, sino que se enfrentaría posiblemente contra Canadá en Arlington, Texas. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la charla esta vez? Otra vez en el vestuario para conseguir la clasificación y las felicidades porque Venezuela está en cuartos de final. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. No, leíamos que un poco el primer tiempo nos estaba costando, más allá de que no teníamos ese sobresalto final, pero nos costaba agarrar la pelota. Quisimos en un momento armar ese triángulo inverso con Savarino adelante del Brujo y de Herrera, pero bueno, no nos costaba. México, más allá de lanzar, y era donde nos preocupaba, pero bueno. Creo que el segundo tiempo tomamos la decisión de que entre Cristian, y eso es muy bueno porque significa que tenemos 26 muchachos que en cualquier momento pueden estar, y como el otro día le tocó salir a Cristian y hoy no le tocó entrada, volvió a entrar y es eso, y contento no solo por él sino por todo el grupo. Uno piensa una manera, después para eso hay un primer tiempo para hablarlo, y bueno, pudimos corregir algunas cosas y me parece que el segundo tiempo se vio otra Venezuela. Profe, César Semidel para la Gran Cadena Nacional del Gol. Primero felicitarlos. La verdad que el país está contento. Han sido pocos los triunfos que hemos obtenido internacionalmente y eso tenemos que reflejarlo. Pero hoy ha sido un triunfo que va a ser memorable por la conducta, por el temperamento, por el orden, por las ganas. Pero ¿dónde estuvo el objetivo, la clave de este triunfo, de este accionar? Bueno, nosotros también nos sentimos muy, muy contentos de poder darle una alegría al pueblo venezolano, a cada venezolano en el mundo que está, porque bueno, la verdad que es lindo ganar. ¿Cuál es la clave? Vos lo dijiste muy bien, el orden, nunca bajar los brazos,
la actitud, el sacrificio que tienen los muchachos cuando por ahí, como pasa hoy en algún momento del primer tiempo, que no podíamos tener la pelota, pero nunca renunciamos a correr, al sacrificio, al compañerismo, y esto es ese grupo, ese es el grupo que es lo que quiere, que la idea es jugar, pero cuando no se puede, transpirar hasta la última gota para que el rival se le haga difícil, y bueno, es lo que estoy orgulloso de ellos. Buenas noches, con el permiso de los colegas, profesor, permítame felicitarlo. Gracias. La parte B de ayer, venciste al duro. Sale Soteldo, sale Salomón, de pronto el periodista dice quién va a dormir el balón cuando se venga a México. Colocas un grupo de muchachos baluartes atrás, presionaron y fueron 17 minutos de arremetida en esa parte final. En esa lectura, de pronto en el tema de quién pudiera dormir el balón, ya con las características especiales como Soteldo, Savarino, que su cambio fue más temprano, y el de Salomón, ¿llenó esa expectativa independientemente del triunfo? Más allá de creo que uno analiza y también hay un cansancio que va mirando en los jugadores. Y en ese momento empezamos a ver que México empezó a hacer algunos cambios e iba por banda para tirar centros. Y bueno, decidimos que armar una línea de cinco con Macún, adelantar un poquito a Miguel, a Navarro. Y lógico, sabíamos que México se iba a venir los últimos minutos de esa manera, porque con la entrada de Cáceres le cerramos todos los caminos por el medio y lo único que tenía era por afuera. Bueno, al hacer esos cambios tratamos de reforzar el juego aéreo con la entrada de Wilker, con la entrada de Macum y la salida de Jefferson y de Salo. Bueno, también ya cuando se le hacía difícil aguantar o si salíamos de un contragolpe, uno tiene en la banca jugadores para reemplazarlo, que estén frescos, los últimos 10, 15, lo que sea. Y bueno, fue lo que tratamos de leer en ese momento. No, gracias a usted. Profe, buenas noches. José Pineda para Sala Deportes. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Quería saber cómo fue su lectura luego del primer tiempo, luego de que México, obviamente, se vio reflejado que le ganó la mitad de la cancha a Venezuela y en ese caso se veía esa descomposición en la mitad de la cancha. El ingreso de Cáceres le cambió la perspectiva, como usted menciona, le cubrió el medio y de ahí en adelante pudieron adelantar las líneas. ¿Qué tan importante fue eso de esa charla en ese entretiempo? Gracias. Sí, porque veíamos que los internos de ellos nos estaban complicando cuando recepcionaba Jiménez al pelotazo, cuando saltaban ellos o cuando los centrales jugaban en bandas. Y tuvimos tres o cuatro situaciones donde a las espaldas de Yangel nos complicaban más que por el lado del Brujo. Por eso decidimos armar ese tridente en el medio con Cristian, que estaba fresco y también para que nos dé un poco de inicio de juego. Bueno, la verdad que lo logramos. Cristian hizo un gran segundo tiempo, se afianzó más Yangel y el Brujo, y bueno, pudimos controlar y cuando empezamos a agarrar la pelota empezó a crecer Soteldo, empezó a crecer Bello. Creo que Salo hizo un partido mientras estuvo en campo muy, muy bueno, y bueno, el segundo tiempo era un poco lo que buscamos y salió. Betson te permite hacer tus mejores apuestas combinadas. Vive ya la emoción del fútbol con el creador de apuestas deportivas. Y así terminamos con una nueva edición futbolera el día de hoy. Gracias por vernos. Nos despedimos de un nuevo contenido, mis amigos peloteros.